Fue aproximadamente al mediodía de este día sábado donde se activó la alerta pública de bomberos en Linares, en la población Oscar Bonilla, pasajes René Schneider con Uruguay, por un incendio estructural. Personal reforzado de bomberos concurrió hasta el sector, donde se pudo constatar lo que era finalmente el daño provocado por este siniestro: una casa completamente destruida y otra con daños en un 70%. Afortunadamente, las personas que se encontraban en ambas casas fueron evacuadas a tiempo y se logró entonces tranquilizar a las personas en torno de lo que era esta emergencia. En cuanto a los daños, fueron evaluados, reiteramos, en lo que se refiere a una pérdida total en una de sus viviendas y daños en la segunda en 70%. También se desplegó personal municipal para asistir socialmente a los damnificados. Una explosión solamente se escuchó y nada más que eso. Una explosión, sí, no sabemos si fue un galón, no teníamos ni idea qué es lo que era y cuando nos encontramos con esto que pasó acá. Tengo el familiar que se ve una viejita que está inválida. La familiar de la persona que vive en la casa. Es inválida, aquí al lado. ¿Salió ella bien? Sí, la sacamos, la tenemos en mi casa, es una viejita que está inválida, ella no camina. ¿Qué edad tiene más aproximadamente? Debe andar entre los 90, pasadito yo creo. Lamentablemente no sabemos dónde empezó el incendio. Parece que fue acá en la casa de acá de Juanita. Porque acá mi amiga no cocina. Entonces, es una pena lo que está pasando acá. Tenemos un incendio, dos casas de habitación, lamentablemente con daños casi totales, la primera y la segunda con un daño de un 50-60%. Un incendio bastante violento, estamos trabajando ahora para determinar el causa de origen de este siniestro. Bueno, ¿había personas que estaban dentro? ¿Qué pasó? Sí, en las dos viviendas había gente, tenemos también un vehículo comprometido, como te digo, estamos realizando los peritajes de rigor.